Y el concierto de Rafael ayer en Madrid ha generado cierta polémica por el aforo permitido. 4.300 asistentes, según la organización, en un espacio cerrado. Es el espectáculo más multitudinario en España durante la pandemia. El Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, asegura que solo se ocupó el 25% de las localidades cuando podrían haber llegado hasta el 40% y que modificó su sistema de ventilación. Hoy Rafael vuelve al mismo escenario con todo vendido. Quiero decirle a los ciudadanos que pueden estar seguros con estos conciertos que se están celebrando, pero si sube la incidencia, también que sepan que se suspenderán.